¿Cómo están, chicos? Buenas tardes. ¿Me pueden escuchar? Sí, Jessy se le escucha. Genial, muy bien. Bienvenidos al PAE virtual de la química orgánica. Colocar la asistencia, por favor, muchachos. Química orgánica, este de aquí. Bien. Inicio. Asistencia a la química orgánica. Muy bien. Instrucciones próxima semana. Y revisión de extracción de colorantes naturales. Muy bien. A ver, chicos, tenemos que empezar con las instrucciones para la próxima semana. ¿Qué pasó aquí? Tenemos un error. ¿Por qué siempre se da ese error? No lo logro entender. Pero veamos si es que sí funcionó esto. Así, ya están poniendo presentes. Bien, a ver. Hoy tuvimos reunión de profesores y discutimos sobre el regreso la próxima semana a la parte presencial. Entonces, habían hecho una inspección en la facultad y se había encontrado, pues, de que todavía no estaba apta para que muchos laboratorios se realicen en la facultad, es decir, todavía no se puede volver a la facultad. Sumado esto a que están haciendo una serie de remodelaciones en el edificio, están mejorando las terrazas porque se echaron a perder, y pues es una cantidad de polvo que es bastante grande, que está causando pues toda una serie de molestias y de afectaciones. Entonces, muchas de las asignaturas que tenían ya planificadas en las prácticas presenciales para la siguiente semana, no las van a poder realizar porque, como les cuento, la facultad todavía no está apta para recibir a personas en la cantidad que ya son los estudiantes. Pero esto afecta más o menos desde el cuarto semestre en adelante o desde el tercer semestre en adelante. Luego se preguntó a los profesores que tenemos materias en los semestres primero, segundo y tercero, que como teníamos organizado nuestro laboratorio presencial, les conté que el trabajo con el Centro de Química se ha venido dando ya pues cerca de un mes, organizando las prácticas, los horarios, los grupos de trabajo y etcétera, que en nuestro caso de la Química Orgánica Paralelo 3 somos 21 personas matriculadas y que ya la práctica había comenzado, es decir, ustedes ya empezaron a hacer la práctica este día martes 7 de diciembre. Y pues para la próxima semana van a llevar ustedes pues las muestras del colorante que extrajeron, que están extrayendo. Y que pues nosotros continuamos con el plan de hacer estas prácticas presenciales una vez al mes, ¿de acuerdo? Con el Centro de Química está todo coordinado. El Centro de Química tiene aprobado el protocolo de bioseguridad para que puedan entrar estudiantes del Centro de Química. El espacio es grande, el área es grande. Entonces nosotros continuamos, ¿sí? Imagino, no estoy seguro, si es que tienen ustedes más asignaturas, más materias, que también les han llamado al laboratorio para la siguiente semana. Entiendo que física no lo van a hacer. Entiendo que, bueno, biología, creo que ustedes no tienen ninguna asignatura dentro de la rama de biología todavía. Tampoco lo va a hacer, solo las químicas. Química General 1, Química Orgánica 1, Química Orgánica 2, Química General 2, llamamos a los laboratorios. En mi caso, ya les digo, Química Orgánica, seguimos con el plan que habíamos conversado unas semanas atrás, ¿de acuerdo? Bien, esto es con respecto a los laboratorios presenciales de la próxima semana. También se pidió a nosotros, profesores, de que tengamos mucha flexibilidad con ustedes, estudiantes, ¿no? Por el tema de la asistencia y esto de los laboratorios. Es decir, si es que
Vives por fuera de Quito, ¿verdad? Por fuera de la provincia. Yo había hecho una encuesta con ustedes y tenía cuatro personas que estaban fuera, ¿no? Hay personas en Imbabura, en Cotopaxi, en Sucumbíos y en Tungurahua, según lo que tengo aquí escrito. Entonces, nos pidieron comprensión también que si es que se les vuelve muy complicado y muy oneroso venir para la parte presencial, pues bueno, que se buscará algún mecanismo alternativo. ¿De acuerdo? Entonces, de mi parte es lo que les digo. Si las personas que viven fuera de la provincia de Pichincha, que son cuatro, según lo que ustedes me dijeron, es algo que hay alguien más y que no me lo dijo ese día, o qué sé yo, y se le complica venir el próximo día viernes, pues habrá alguna manera de buscar otro camino para poderles evaluar esta práctica, ¿no? ¿Qué más? Como la próxima semana vienen este día al laboratorio presencial de la química orgánica en el centro de química, pues no sé qué otras materias les habrán llamado para que vengan. Entonces, lo que nos han pedido es que por este tema de la movilización que van a tener ustedes, pues en nuestras materias incorporemos más componentes asincrónicos. Es decir, de que no pues le hagamos tan necesaria la realización de las actividades de estas sesiones virtuales por el Teams, sino pues caso contrario de buscar mecanismos asincrónicos de trabajo para ustedes, búsquedas de información, preparación de videos, qué sé yo, cualquier cosa, a tal forma de que no tengas que estar con esa angustia, decir, uy, estoy en la universidad, tengo que estar llevando la computadora para conectarme a las clases y eso es un problema porque, chuta, no tengo portátil, o si es que tengo portátil es un drama porque me pueden robar, que es real, ¿no es cierto? En los medios de transporte la ciudad está un poco caótica por la parte de seguridad, ¿no es cierto? Entonces, nos dijeron eso, tranquilamente, pues, para que los estudiantes no sientan la presión de estar llevando los equipos electrónicos a la universidad, pues de que hagamos la mayoría de sesiones de manera asincrónica. ¿Qué significa sincronía? Dejarles trabajo a ustedes en la plataforma, a tal forma que lo puedan realizar durante la semana, reduciendo al mínimo la presencia de ustedes en estas clases virtuales, presenciales que estamos siguiendo con el Teams. Nosotros tenemos clase lunes a las 7 de la mañana, tenemos el martes a las 9, jueves a las 9 y hoy día viernes a las 5 de la tarde. ¿De acuerdo? Entonces, las que son de impartición de conocimiento son los días lunes y los días jueves y el martes y el viernes son pares. ¿De acuerdo? Entonces, yo pensaría, chicos, que les dejaré trabajo en la plataforma para que ustedes puedan seguir avanzando, ¿no es cierto? Para que trabajen de manera sincrónica y pues que no sientan la necesidad de estar llevando la computadora a la universidad. Lo que sí, nos veríamos el próximo viernes de manera presencial en el Centro de Química. Si no conoces el Centro de Química, espero que te puedas ubicar el edificio de residencia universitaria donde actualmente funciona el centro, el hospital del día, que es entrando a la universidad por la Leyton, ¿sí? No por la Carvajal, sino por la Leyton. Entonces, cuando vas subiendo desde la América, te encuentras con un primer semáforo, que es el semáforo del Supermax, y esa es la entrada de la Carvajal. Si sigues subiendo por la Gasca, llegas a otro semáforo, que es la Leyton. Si tomas la mano izquierda por ese semáforo, entras rectito a lo que es el hospital del día, ¿no? Lo que era residencia universitaria. Junto a eso está el centro de química. Entonces, lo que podríamos hacer es encontrarnos por fuera, ¿no es cierto? En la puerta de la garita de la ley, ¿no es cierto? Y pues para poderles conducir al centro de química a las personas que no lo conozcan. Otra cosa, envié el día de hoy al decanato de la facultad la lista de todos ustedes, de las 21 personas que están matriculadas en el CIU, para que se les permita el ingreso. Porque la seguridad universitaria, pues primero había dispuesto de que solo los estudiantes con carnet pueden entrar. Pero, oh, problema, claro,
tú todavía no has pisado la universidad porque has estado todo este tiempo en virtual desde que entraste a la carrera. Entonces, claro, evidentemente no tienes el carnet de estudiante de la central. Es suficiente con que lleves tu cédula, porque ya te digo, he enviado al decanato la lista de ustedes, el decanato envía a Seguridad Universitaria la lista y pues y podrán ingresar. ¿Estamos de acuerdo? No sé si tengan alguna duda o alguna pregunta al respecto de esto, chicos, que es importante. ¿Está todo claro? ¿Qué otras? A ver, dígame, Diana Damaris. Buenas tardes, Inge. Yo tengo un problema para ir al laboratorio de manera presencial. Yo soy de provincia y pues solo tengo su asignatura para el laboratorio presencial. Y entonces se me dificulta porque no tengo a dónde llegar allá en Quito. Y no sé cómo voy a hacer, pues, para ir solo para una materia. Y otra cosa que por ese problema de que hay en el Chaco, se fue la vía y no hay paso. Sí. Entonces, Tú estás en no sé. sucumbidos, ¿verdad, Dayana, de lo que me comentabas? Sí, Inge. Sí, no, tranquila, como te decía, como les decía hace 5 minutos, pensando en. No hay problema, o sea, si no puedes venir a la parte presencial, pues se entiende completamente, ¿no es cierto? Y más aún al ser la única asignatura que te ha convocado, pues no, tranquila, no, no pasa nada, no, no, no hagas el esfuerzo siquiera, ¿no? Se entiende perfectamente que hay limitaciones, pues, por todo lado, entonces no, no te preocupes por eso, ¿no? Entonces, Inge, ¿qué tendría que hacer? ¿Un trabajo, algo? No, nada. Trabajar porque tus compañeros, después de la práctica, prepararán un informe, ¿no? Tendrás que participar de la elaboración de ese informe. Y ya está. No, no tienes que hacer nada, nada adicional. Ah, Participar, okay, Inge. claro, participarás de la elaboración del informe y ya está, listo. Muchas gracias, Inge. De nada, Dayana. Marco, Charles, dígame. Bueno, buenas tardes, Inge. Yo igual soy de provincia. De Cotopaxi eres tú, ¿no? Sí, de Cotopaxi. Y sé que no está tan lejos, pero igual solo tendría yo también que ir por el laboratorio de usted. Y como es en la tarde, noche para viajar a Cotopaxi se me hace un poquito difícil, entonces igual quería ver si para la próxima que ya se habiliten más asignaturas y ahí sí poder, como quien dice, poder llegar con más facilidad y porque existen otras materias también. No. Entonces era eso, a ver si Sí. podía faltar en esta. Sí, igual. Igual que tu compañera Dayana Damaris, igual Marco Charles. Entiende que por la distancia, ¿no es cierto? Y la movilización, y más aún siendo la única asignatura, pues no, 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 no hay ningún problema, ¿no? Lo mismo que le dije a tu compañera. Tú participarás de la elaboración del informe y ya está. Te contarán tus compañeros cómo fue el laboratorio. ¿Cómo están Indira Sofía? Indira, que está en Imbabura y Elías. ¿Cómo está? Buenas tardes, ingeniero. ¿Qué tal? ¿Cómo estás, Indira Sofía? Tú estás en Imbabura, me decías, ¿verdad? Sí, en Ibarra. Y esta materia es la única que te ha convocado al laboratorio presencial. Sí, es la única, ajá. Ya, correcto. Entonces, igual que tus compañeros, ¿no? No te sientas presionada por hacer el viaje, y más aún, pues siendo viernes y en la tarde, ¿no? Listo. Y Claro. me falta, ¿quién más me falta? Eliana. Eliana puede ser. Niora, o Nora, Nora Eliana. Está presente nuestra compañera, que estaba en Tungurahua. No sé si soy yo, pero mi nombre es Nidia. Nidia Eliana, ah sí, perdón, Nidia Eliana.
Ay, mira, yo sí voy a ir. Tú sí vienes. Ya, perfecto. Listo. Nadie más está en problemas. Inge, sí, dígame. Yo le quería, sí, comentar. Lo que pasa es que yo ya había organizado para ir allá, entonces no se me dificulta mucho viajar. Perfecto. Lo que sí se me dificulta es subir las gradas hasta el tercer y cuarto piso, como dijo el compañero del laboratorio, que lo que pasa es que yo tengo una discapacidad del 33% y no me funciona bien una pierna. Ya. Entonces, ese era mi único problema. No sé si subiendo despacio podría usted esperarme o algo así. Sí, mira, 100%. Lastimosamente, el centro de química fue construido en los años 70, Indira Sofía, y bueno, y para todos también. Entonces, claro, en esos años se pensaba muy poco en las capacidades de movilización de las personas. Entonces, claro, tú hiciste bien en preguntarle al compañero del centro de química si es que había ascensor. Y claro, lastimosamente no hay ascensor. Y son 4 pisos largos los que hay que subir. Entonces, sin tener ninguna capacidad especial, ya es un poco esforzado la subida, ¿no? Entonces, yo te digo, de mi parte, y pensaría también que del centro de química, no habría ningún problema en esperar todo el tiempo que sea del caso, ¿de acuerdo? Para que tú puedas llegar al laboratorio. Sin embargo, ya te digo, te lo dejo también en tu capacidad de decisión. Si realmente, pues, no estás obligada a venir encima más de que vives lejos, de que vives en provincia, ¿verdad? Pero sí, o sea, podrías llegar con tiempo e ir subiendo piso a piso con calma, ¿no es cierto? Tomándote un descanso, como tú lo veas. Ahí sí, te lo dejo completamente en tu decisión, Indira Sofía. Ya, Inge, muchas gracias. Yo ya lo pensaré. Sí, exacto. Piénsalo sin ningún problema, tranquilamente. Y si no vienes, ya te digo, no pasa nada. No pasa nada. Igual participarás en las mismas, igual para los otros compañeros, ¿no? Para el Marco, como para Dayana, que viven fuera, pues, y participarán con la misma calificación que sus compañeros en el informe, y etcétera, etcétera, ¿no? Uh-huh. O sea, se entiende completamente. Ya, Inge, muchas gracias. De nada, encantado. ¿Qué más? Cualquier comentario, chicos, que ustedes quieran hacer, soy todo oídos, es importante, siempre me gusta escucharles mucho a ustedes, pues para llegar a conclusiones lo mejor posible, ¿no? Entonces, como les digo, para los tres personas que no se les complica tanto el poder salir de casa, y están en la universidad, podemos tranquilamente pensar en encontrar los 4:30 de la tarde, ya les digo, en la garita de la Leyton o al pie de donde dice Facultad de Veterinaria, y pues para poderles acompañar en la subida al centro de química, ¿no? Entiendo que ninguno de ustedes ha estado antes de la universidad en el centro de química, ¿no? Entonces, primera vez para muchísimos, para todos ustedes, el poder hacer esto, ¿no? Aileen, Tatiana, dígame. ¿A qué hora decía, Inge? Yo pensaría que 4:30, unos 30 minutitos antes, si es que piensas que necesitas subir acompañada, ¿no? Pero si es que ya más o menos te ubicas con las indicaciones que te di, pues tranquilamente puedes llegar cuarto para las 5, que no pasa nada. Sería mucha molestia pedirle que me vuelva a decir las indicaciones, es que no recuerdo dónde la anoté. Ya, déjame ver si es que el mapa les puedo medio ubicar, ¿de acuerdo? Déjame ver si con Google Maps, aquí, eso, más o menos para poderles ubicar, ¿sí? A ver, uno de los referentes que se tiene, ¿no es cierto?, para llegar al centro de química, está en el Supermaxi de América. Si ustedes lo ven por aquí, ¿verdad? Aquí estamos, mira.
Esta es la Avenida América. Esta es la Avenida América, ¿sí? Y aquí está la Avenida La Gasca. Aquí está la Avenida La Gasca, ¿de acuerdo? Entonces, cuando tú vas subiendo desde la América, subes, aquí te encuentras con un semáforo. Este es el semáforo, que se, los centralinos les llamamos el semáforo de Supermaxi, ¿no? Pero bueno, la calle se llama la Carvajal. Esta calle de aquí, mira, Gaspar de Carvajal, es el semáforo de la Carvajal. Esta ya es una entrada a la universidad. Si ves que dice calle de servicios generales aquí en el mapa de Google, esto ya es una primera entrada a la universidad. Esta es la que te comunica directamente con la Facultad de Filosofía, mira, la Facultad de Filosofía y etcétera, ¿no? Entonces, tú deberías seguir subiendo. ¿Dónde estamos? Aquí estamos en La Gasca, no sé, tú fíjate, Supermaxi de la América, tú sigues subiendo por La Gasca, bla, 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 hasta que te encuentras con un segundo semáforo, ¿sí? El segundo semáforo, déjame ver si es que lo veo, está por aquí, ¿sí? Se llama la calle, aquí está. El segundo semáforo te va a conectar con esta calle de aquí, que el nombre es la Leighton. Sí, mira, la Jerónimo Leighton, ¿sí? El semáforo está aquí. Leighton y La Gasca es este de aquí, ¿no? Mira, aquí está el semáforo. Justamente aquí. Aquí ves un restaurante, Víveres Wilson, etc. Y esta calle es media llena de era. Bueno, ya han cerrado muchos negocios, ¿no? Pero este segundo semáforo, tú coges a la izquierda, caminas una cuadra, caminas dos cuadras, y llegas justamente aquí donde te pone Food Garden La Gasca, más o menos, ¿no? Bueno. Esta es la siguiente entrada, la entrada de la Leighton, el semáforo de la Leighton, que le conocemos los gabrielinos. Esta calle, vas a ver en tu lado izquierdo, vemos si tenemos el muñequito. En esta calle de aquí, ¿no es cierto? Mira. Ah, sí, correcto. En esta calle de aquí, es el ingreso a la universidad, vas a ver esto. En la Leighton, ¿no es cierto? Vas a ver esto de aquí. Este es el ingreso a la universidad. Este edificio de color verde que ves aquí es el edificio de veterinaria. Veamos si es que nos permite entrar el Google. Ah, no está, no hay cómo. Pero bueno, ahí se lo ve bastante bien, ¿sí? Se lo ve bastante, bastante bien. Entonces, aquí hay edificios que tienes que reconocer cuando vas entrando por aquí. Este de color verde es veterinaria. Acá atrás, donde tengo ahora el mouse, es lo que era la antigua residencia universitaria. Y aquí, al frente de esto, en este edificio blanco con azul, que está tapado por estos árboles, es la Biblioteca General, el Centro de Información Integral que se llama ahora, ¿sí? Entonces, no se ve, pero justo a este pie, no sé si avanzas a ver que aquí hay unas como graditas y aquí hay uno como monolito azul chiquitito, ¿no es cierto? Aquí hay uno como parqueo. Parqueo chiquitito para unos 6, 7 autos más o menos. Y si tú ves, bueno, no se ve acá lastimosamente, detrás de este edificio verde, aquí sobre estos árboles que están tapados, ¿no es cierto? Hay un edificio de color gris, que ese es el centro de química. No se lo ve en esta foto, ¿no? Sí, fíjate, el muñequito de Google no es útil, ¿no? Pero mira, esta entrada es justamente aquí. Entonces se camina una cuadrita. Se camina una cuadrita y media. Aquí está la facultad de veterinaria. Veamos si es que se puede ver un... No, solo hay una foto interna. Veamos si es que han tomado más fotos de la Facultad de Ciencias Agrícolas. No han tomado más fotos. Solo ahí está. Capaz que aquí veamos en... No, este de aquí. No, este es del edificio veterinaria, pero es la parte interna del edificio veterinario. No se puede ver. Veamos en el satélite, se lo puede ver mejor. A ver si es que aquí se puede ver algo mejor. Sí, bueno, mira. Esta es la entrada donde te indicaba antes el Food Garden. Entras una cuadrita, ya pasas la puerta que está aquí de la universidad, entras una cuadrita, aquí está este parqueo, no sé si ves este parking de los autos. Aquí esta entradita de aquí es para subir al centro de química, que es esta parte de acá. Todo esto gris que tú ves aquí. Esto de aquí, mira. Todo esto gris que tú ves aquí es el centro de química. ¿Sí? Entonces, ya te digo, nos podríamos encontrar justamente aquí.
Justamente aquí, al frente de lo que es FIGEMPA, que es la Facultad de Geología, Minas, Petróleo y Ambiental, aquí fuera tiene hecho uno como jardín. Veamos si es que hay alguna foto interesante de FIGEMPA. Sí, este es el edificio de FIGEMPA, mira. A ver si nos encontramos una buena foto. Todas las fotos para que la puedan ver. No se ve nada. Pues nada. Ya. Y eso sería, chicos, ya les digo eso. Subiendo desde la América, el segundo semáforo a la izquierda, que es la Layton. Tengo una pregunta, Lizeth, Noemí. Sí, Inge, buenas tardes. Quería preguntar si debemos llevar los diagramas flujos para poder entrar al laboratorio o no. ¿Los diagramas de flujo? Sí, es que cuando estábamos en el laboratorio de general, nos decían llevar los diagramas flujos y si es que no llevábamos eso, no entrábamos. Entonces, esa era mi pregunta, si es que era necesario llevar o no. Sí, puedes llevar sin ningún problema. Trae nomás eso, no pasa nada. Ok, y otra pregunta. Los laboratorios son los últimos de... Los del último piso, ¿no es cierto? ¿Las de qué? El último piso, exactamente. El último. Ok, gracias. Correcto. No sé si en este mapa se ve mejor. Esta es la Gasca, esta es la América. Esto es muy conocido porque aquí está el Seminario Mayor. ¿Sí? Mira, Seminario Mayor. Primera cuadra subiendo, Gaspar de Carvajal. Aquí está el Supermaxi. Ahí ya no me deja así. Ah, sí, mira. Aquí está el Supermaxi. Esta es el semáforo de la Carvajal. Por aquí entras a la central. Esta es la entrada a la central. Una de las entradas. No vas a entrar por aquí porque si no te toca caminar mucho y subir. Mejor sigue subiendo tan, 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 hasta llegar al segundo semáforo que está acá arriba, que es la Jerónimo Layton. ¿Sí? En esta calle, en la Layton, es lo que tienes la siguiente entrada a la central. Veamos si este mapa tiene vista satelital. No creo. No tenía nada esto. Ah, 3D, veamos. No, 3D no, aquí. Veamos si hay vista satelital de esto. Ah, sí. Marino de Jesús, haciendo Rumicamba. Aquí está la central, sí. Ah, sí, aquí se ve un poco mejor. Ajá. Sí. Mira. Aquí está, mira. Subes por la Gasca, llegas hasta la Layton, mano izquierda, subiendo, ¿no? Si estás bajando por la Gasca, es el segundo semáforo igual, el de la Layton. Si bajas por la mano derecha, si subes por la Gasca, mano izquierda. Y en este edificio, así se ve bastante bien, mira. Se entra la Layton. Sí, se ve muy bien, mira. Esta es la entrada de la universidad. Este edificio de aquí, grandote, es FIGEMPA. Este jardín que ustedes ven aquí son unos tubos de petróleo que están ahí con unas válvulas. La Facultad de Veterinaria que ves en este... En este edificio de aquí, este es el parqueo que les mencionaba antes, no son 6 autos, son más carros, y por aquí es la entrada. Aquí va a haber ciencias agrícolas, y este edificio gris grandote que tú ves aquí, es el centro de química. Bueno, centro de química en la parte de acá, centro de biología en la parte de atrás, pero bueno, es todo este edificio, ¿no? El centro de química. Ya. Y ahí estamos. Entonces, si ustedes quieren, podemos encontrarnos, qué sé yo, un cuarto para las 5, puede ser, o 20 para las 5 en este parqueo de aquí. Si quieren, me pongo un letrerito que diga profesor de química orgánica, qué sé yo, y ya está. O me verán con mi mascarilla, que no suele ser tan común esta mascarilla de aquí. Entonces me verán con esto y con el mandilito, con mi nombre ahí cosido alrededor, ya está. Ahí nos saludamos, jaja, selfie, selfie. Sin aglomerarnos, evidentemente, ¿no es cierto? Y subimos para las gradas. Y ya. ¿Más dudas o preguntas? Creo que ya no hay dudas, sí. Ya, bien. Entonces, me gustaría ver... Si es que alguien me puede enseñar o comentar, ¿verdad? Si es que han tenido problemas
en la extracción del colorante natural. Si es que les ha salido alguna duda, soy todo oídos. Edgar, Samir, dígame. Buenas tardes, Inge. Mi duda era sobre cómo sé si ya les tengo que pasar a la fase de evaporación. ¿Cómo sabes si ya...? Porque lleva más de 3 días, creo. Dos días y medio. Déjame ver, tómale una foto y veámosle. Sí la has movido un poquito, ¿no? Sí, todas las mañanas. Claro, a ver, chévere, veamos cómo está. Ya le tomé una foto. ¿De qué hiciste tú? Nuestro grupo es de remolacha. Ah, remolacha. Ah, esa se extrae bastante rápido. Capaz que ya está. ¿Le has sacado alguna remolacha para ver de qué color está? La verdad, no. Solo he quitado el frasco. De ahí abierto, no le he abierto. ¿Solo has quitado qué? No le he abierto el frasco. Ah, vale. No has abierto el frasco. Ya, muy bien. Más preguntas mientras el Diego toma, el Edgar, Samir toma la foto. No, no han tenido ninguna. Mi grupo tiene que hacer la extracción del colorante de las rosas rojas. Y pues en mi fresquito, o sea, los pétalos se hicieron como color café. Correcto. Se hicieron blanco. Está perfecto, está súper bien. Pero no se ve, o sea, no, como en el video en Twitter que usted nos mostró, no se le ve el color tan fuerte. Se le ve, o sea, no sé qué hice mal. Se ve fuerte, no se ve como en el video. No creo que hiciste nada mal. Hay que ver, fíjate que estás extrayendo la fase de extracción, capaz que le ves otra tonalidad. Del instante en que se evapore el solvente, ahí va a tener mayor tonalidad ese color. Y sí, que los que los hayan hecho cafés, tampoco te preocupes mucho, porque no es que hiciste nada mal, entonces pues está, lo has hecho todo bien. Ajá. Ya, gracias. Si quieres, igual, tómale una fotito y ponme aquí en el chat, o enciendan la cámara y enséñenme por la cámara, ¿no es cierto? Pues podríamos tener, veamos, ¿qué nos comparte el Edgar Samir? Sí, yo pensaría que sea remolacha y ya está media cafecita, media amarilla también, Edgar. Ajá, yo pensaría que ya sería momento de sacarle. Ajá, ya ha pasado 3 días, ¿no? 3 o 4 días. A ver, tengo el celular descargado, ¿sí puedo prender la cámara ahí? Ya, pues adelante. Entonces, Veamos. No sé si ahí se me ve. Sí, no, está súper bien, mira, se ven los... Ya, está así, y no sé si ahí se le ve. Está así de café. Está súper bien. Ha salido súper, súper bien, mira, sí. Ya es hora de cernir, yo creo, ¿no? De cernirle y... Ya, pues, hay pétalos que están blancos, ¿ah? Sí, unos poquitos, pero casi la mayoría se hicieron como de color café. No, está muy bien. Yo creo que está bien. Hay que separar los pétalos del líquido, porque en el líquido, o sea, en el alcohol que tú pusiste, está el colorante. Entonces, hay que separar todos los pétalos del líquido. Ya los pétalos no sirven, pero el líquido sí te va a servir. Ese es el que debe pasar a evaporación. Ya, gracias, doctor. Bien, excelente. Más cosas. Brian Alexander, dime.
mandar la foto y me puede decir si es que, o sea, se está haciendo bien. Porque a mí me tocó el de la mora. Hecha. Manda foto, corre. Ya. Todos pueden mandar foto, no tienen que pedir permiso. Si quieren mandar foto, mándale. Siempre deben considerar los tiempos que les mencioné en la clase. De 3 a 5 días es bueno para tener una maceración chévere. Sí, o sea, no tengas apuro, ¿no? Porque de ahí que concentres tu color. Y tú que le dejas hasta el domingo. El lunes le pones a secarse ahí, ¿verdad? Y hasta el jueves. Ya lo tendrás bastante seco, lo recuperas en un frasquito pequeñito. Bueno, en un recipiente, qué sé yo, ¿no es cierto? Y ya lo vas llevando al laboratorio, ¿no? Uh-huh. Para el viernes, o sea, si tienes unos días, ¿no? O el sábado, déjale hasta el sábado. Depende de cuándo hayas empezado, ¿no? Depende de cuándo hayas empezado. Esa es la mora, ¿no? A ver, déjenme ver las fotos de la mora. Fíjate que ya están blanquitas tus moras, ¿no? Ya les veo blanquitas. Sí, pero este es el otro grupo de la mora. ¿Cómo otro grupo? Es que primero le dijo mi compañero, pero ya le mandé yo porque también dijo que mandemos nomás. Ah, ya, perfecto, perfecto. Ah, cierto, Carla Camila Andrade. Sí, yo ya les veo blanquita la mora, ¿no? ¿Cuánto tiempo tienes ahí de...? Está desde el miércoles en la mañana, hija. Miércoles, jueves de la mañana. Ah, 2 días, ¿no? 48 horas. Sí, ah, mira, aquí tenemos la de Caterina Alexandra Aguayo. Ajá, ya. Sí, faltaría un poquito más, ¿no? Unos 3-4 días, sí. Por eso les digo, dependiendo de cuándo hayan empezado, esto puede ir bien, puede ir bueno para... sábado, domingo, parar la maceración y poner ya en la evaporación. Ajá. Así te aseguras de que vas a tener una cantidad chévere de colorante. Brian Alexander Reyes. ¿Cómo está la foto de Brian Alexander? Ah, está bueno. Mira, aquí hay unas que están blanquitas, ¿no? Chévere. Lo veo súper bien. Sí, la maceración no es difícil. La maceración no es difícil. Para el grupo de las moras, si ustedes quieren, un día antes de que ya le vayan a parar, podrían ya romper las paredes celulares de la mora. ¿No es cierto? Bueno, igual después tendrán que cernir, ¿no? Para tratar de lograr mayor extracción, pero... O podrían romperle ya hoy día las paredes celulares de la mora y pues... ya para dejar estos dos últimos días o este último día en maceración y ya lo puedas poner a secar, ¿no? Previo al secado tienes que separarle con todo el brazo, ¿no? Ese es el achote, qué bien que esté ese achote. Mira, ya está blanquito, ¿no? O es defecto de la foto, porque ese debería haber estado en la... Claro, y se ve clarito el achote, ¿no? Qué bien. O será efecto de la foto, que lo que está en la base de la foto que me envías. Indira Sofía. Porque si ya se hizo blanquita la pepita del achote, eso ya está súper chévere, ¿no? También es con etanol eso, ¿verdad? Sí, todos lo hacían con metanol, todos lo hacían con metanol. Sí, Inge.
Lo blanquito, sí está como haciéndose al final, o sea, al fondo del frasco, como tipo algo blanco, no sé si es el polvito blanco que nos hizo poner, ¿cómo se llamaba? Que no me acuerdo. Bicarbonato. Eso, el bicarbonato. Creo ya. Que es ese. Ya, correcto. Cuando antes de separarle, ¿no es cierto? Le agitas bien para que se mezcle lo mayor posible. Y ya lo que entra al secado tiene que ser solo líquido, ¿no? Uh-huh. Solo líquido. Ya. Sí, yo pensé que si empiezan la fase del secado mañana, sábado o el domingo, sí, con 4 días de secado, eso va a estar súper bien hasta el miércoles, jueves de la próxima semana, ¿no? Medida desesperada es coger esto y meter en el horno, pero tendrán cuidado porque es etanol, es volátil, pueden, ¿cómo es esto?, causar algún incendio, alguna cosa en la casa, así que mejor, ve, con paciencia, vas. Uh-huh. Por eso siempre se hacen las cosas con paciencia en la casa. Bien, les felicito. Veo que hemos tenido una buena acogida para hacer los experimentos, ¿no? Estaba viendo el mapa de la universidad y está bastante bien. Está bastante, bastante bien. Lo que están viendo, este es el hall universitario, ¿no? Aquí está rectorado, vicerrectorado. Este escudo que ustedes ven aquí, que está hecho de hierba, es el escudo más grande que tenemos de la Universidad Central y que solo es visible desde el aire, fíjate. Pero bueno, les cuento un poco de historia. Me encantaba esto, ustedes que dicen que todavía no conocen, bueno, no conocen, ¿no? Porque han estado todo virtual. En el edificio de la Universidad Central, donde está ahora el Campus América, esto estamos ahí desde finales de los 60, chicos, más o menos. Entre los 50 y el 60 los cambiamos de edificio. El edificio histórico de la Universidad Central está junto al Palacio de Gobierno. Es lo actualmente conocido como el Centro Cultural Metropolitano. Ese es el edificio de nuestra universidad. Si algún día caminan por la calle García Moreno, pasan el Palacio de Gobierno rumbo al Arco de la Reina, se paran frente al edificio en su gran fachada, al final van a ver nuestro escudo. Entonces, ahí nació nuestra universidad, y pueden entrar, si está abierto el Centro Cultural, van a ver las placas de las distintas facultades, y hay una placa, hay un vidrio que dicen, aquí nació la Universidad Central del Ecuador, bueno, y etc. Cuando nos cambiamos al Campus América, lo primero que se empezó a construir es el teatro universitario que ves aquí, el hall universitario que lo ves acá, en este cuadrito era la biblioteca general, y aquí era rectorado, vicerrectorado, y aquí es pues actualmente consejo universitario. Es este primer edificio, junto con, si me voy hacia atrás, fíjate, esta es la Avenida América, si me muevo hacia el norte, con este edificio de aquí. Este edificio de aquí es la Facultad de Jurisprudencia, donde se forman los abogados. ¿Reconoces que este edificio de acá, el del rectorado, con el de jurisprudencia que está acá, son de la misma época por la forma de las ventanas, ¿sí? Por la forma de las ventanas. Fue diseñado por el arquitecto Gato Sobral, ¿sí? Uno de los grandes arquitectos en Quito. ¿De acuerdo? Entonces, se empezó a construir el hall universitario, ¿verdad? Se empezó a construir el edificio de jurisprudencia y subiendo un poquito para arriba, subiendo como para el oeste, aquí tú ves, este es el edificio de la Facultad de Ingeniería y se construye este edificio con este domo. Y hasta fueron los tres primeros edificios que estuvieron en el Campus de América. Bueno, junto con el replanteo del estadio universitario, que lo veis aquí, ¿no? Que ya, bueno, fue modificado para la década de los 70s y así. Pero lo primero que nace es, ya te digo, del hall universitario, el edificio de jurisprudencia, que es este edificio en L, aquí en este edificio donde está el mouse ahora, aquí está el mural de Guayasamín. Que tú lo ves desde la Avenida América, donde está el toro, el famoso toro de Guayasamín, que tú lo ves ahí. Déjame cerrar esto para que no me suene. Ahora ya hay más edificios, ¿no? Este edificio que tú ves acá atrás,
que parece como una H inmensa, es el de la Facultad de Filosofía y Ciencias de la Educación, ha calado, ¿no es cierto? Este edificio de aquí, déjame ver, es el edificio en donde funciona el Centro de Física, ¿no es cierto? Acá está el de Economía. Sí, ah, no, a ver, esperen, estoy equivocado. Esto es jurisprudencia, este es del posgrado de jurisprudencia, estos son los edificios, estos tres de aquí donde estoy pasando el mouse, son los de filosofía, ¿sí? Es de educación, esto es de ingeniería, ¿sí? Aquí, esta como concha que tú ves de aquí es del aula magna de física, el centro de física, y aquí está el edificio de servicios generales, ¿sí? Si nos recorremos para acá, fíjate, todo esto de aquí es de economía, estas como edificios que tienen como olas es de economía. Aquí ves un busto de nuestros rectores, que es Manuel Agustín Aguirre. Aquí al pie del hall universitario está el busto de Alfredo Pérez Guerrero, que fue el rector que dio, si ves que esta calle se llama Alfredo Pérez Guerrero, fue uno de los más grandes rectores que tuvo la universidad, ¿sí? Y aquí está el busto de Alfredo Pérez Guerrero, aquí está el busto de Manuel Agustín Aguirre, que son grandes rectores del siglo XX. Esto es de economía. Esto es del Centro de Física, esta aula es fenomenal, algún día la visitarán, que es del aula magna de física, esto también es del nuevo edificio de economía, y así te vas para acá, un poquito para acá, mira, estos son los edificios de arquitectura, estos como domos que le ves así, encima, es arquitectura y artes, ¿sí? Acá está el nuevo edificio de psicología, y debemos llegar por acá a la Faxo, esto que tú ves aquí, estos edificios de aquí son la Faxo. El Coliseo Universitario lo tienes aquí, donde fue el vacunatorio, las canchas de fútbol sintética, las canchas de fútbol de tierra, canchas de básquet, aquí hay más canchas de básquet, están detrás del estadio, ¿no? Arquitectura, ya pasamos por aquí. Ya, aquí al pie del Centro de Física, que está aquí, por esto se le reconoce por la conchita, que hay un obelisco. Tú subes por aquí y llegas a lo que te contaba. Aquí está este edificio verde que ves aquí. Es Servicios Integrales de Información, Biblioteca General. Y este edificio que tú ves aquí, que está medio gris, medio café verde, es la antigua residencia universitaria. Algún día les contaré por qué es una locura esto de la residencia. Bueno, acá está FIGEMPA, aquí está la Facultad Actual de Ciencias Químicas, aquí estábamos nosotros de Ingeniería Química. FIGEMPA, Facultad de Geología, Minas, Petróleos y Ambiental. Por acá está Veterinaria, Ciencias Agrícolas, Centros Académicos de Química. Aquí está este edificio que ven ustedes aquí negro, es la dirección de investigación. Y si ustedes salen del Centro de Química, toman esta calle que es empedrada, suben hasta esta curva, dan la curva por aquí, pasan por una extensión de filosofía que está acá, pasan estos galpones, siguen la calle y llegan a estos edificios grandes que ven acá, que es la Facultad de Ingeniería Química. Aquí están las canchas de tenis. De también pues, de cultura física, y aquí está la calle Enrique Ritter. Este es el Campus América. ¿Sí? Bueno, algún rato les podré contar. Y aquí está pues todo la parte de la universidad, ¿no? Fíjate. Esto que tú ves aquí es el Colegio Juan Montalvo. ¿De acuerdo? Estos techos de color verde que tú ves aquí es todo el Colegio Juan Montalvo. En algún instante se pensó de que sería muy bueno de que la central tenga un colegio para que los alumnos del colegio pues vayan ya preparaditos para la central, pero en algún punto de la historia esto se torció y salió mal, y por eso ya el Juan Montalvo pues ya es independiente de la universidad, pero ocupa, fíjate, nuestro terreno, ¿sí? El terreno de la central, déjame ver si es que te lo puedo hacer más pequeño para que lo veas, es todo esto de aquí, ¿no? Desde la Ritter, que está acá arriba, toda la Gato Sobral, que es otro de nuestros rectores, perdón, es del arquitecto que diseñó. Fíjate, la zorrilla y llegando hasta acá abajo, la Avenida América, ¿no? Aquí está la Bolivia, el Teatro de Universidad, todo esto que ves aquí, donde estoy moviendo el mouse, es nuestra universidad. En fin, ya está. No sé si tienen más preguntas o dudas. Si no, caso contrario, nos veremos la próxima semana, chicos, y ya les dejaré tarea en el aula virtual, ¿vale? Supongo que sí, que no me dicen nada. Incluso veo personas que ya se han salido. Sí, pues teníamos como 18 o 19 en la sala y me quedan 17. Entonces, antes de que se terminen de salir, con estas instrucciones claras, me despido.
Que les vaya súper bien, ¿eh? Un buen fin de semana y nos vemos la próxima semana, chicos. Chao, chao. Gracias, Inge, igualmente. Gracias, Inge. Gracias, Inge. Gracias, Inge. Adiós.